lo que se vivió allí es algo terrible. Fue algo que nunca nadie se lo esperó. Y nosotros no, yo mismo me quedé sorprendido con la situación que pude vivir ayer en la tarde. ¿A qué me refiero? Ustedes saben que en mi caso, yo trabajo para una empresa de eventos que se encarga de llevar artistas en eventos multitudinarios, eventos populares, entiéndase, festividades de carnaval, fiestas patronales, conciertos. Y este fin de semana me tocaba trabajar en el anfiteatro de Puerto Plata, a casa llena, en el cierre del carnaval de Puerto Plata. Tenía mucho tiempo que no veía gente tan animada participando de esta actividad cultural. Estuvo el anfiteatro de Puerto Plata, estuvo lleno por completo. Allí la gente participó, se animó de manera ordenada a felicitar a los amigos de la Unión Carnavalesca de Puerto Plata, que realizaron un excelente trabajo y que tuvimos allí una cartelera artística adecuada a las circunstancias. Lo propio acontecía, iba a acontecer en Salcedo. Como estaba en la zona, esta era la cartelera que teníamos para el cierre del carnaval de Salcedo, que una cosa es la fiesta al término, ¿no? Del cierre, y otra cosa es el carnaval y su desarrollo. Eso ya la Unión Carnavalesca de Salcedo es que se encarga de esa parte. En el caso para la empresa en la cual yo formo parte de ese equipo, tenemos el montaje artístico. ¿Qué tendríamos allí? Estefany Constanza, tendríamos a Chimbala y a Fernando Villalona. Al cierre del carnaval, cuando culminara el carnaval. Oigan bien, Okay. sí, al Después cierre. del desfile, empieza la Exactamente, después fiesta. del desfile, que la gente ya participara, que las diferentes comparsas y las cuevas hagan su demostración. Entonces, la fiesta de cierre nos correspondía a nosotros, a la parte de la empresa en la que yo participo, en la que estoy laborando. Resulta que como en el pueblo iba a haber mucho movimiento de gente, cuando se trata de las actividades carnavalescas, se supone que los eventos tienen una hora determinada para iniciar. Casi siempre se pone 5 o 6 de la tarde. Esto no es así porque el movimiento y la hermenéutica de todo lo que acontece en los pueblos lamentablemente no permite que tú comiences a una hora tan temprana, sino a partir de las 7, que la gente se va congregando, que ya las comparsas van recogiendo toda su parafernalia y se congregan en un punto específico donde tenemos una tarima allí. Pues resulta que, dada la circunstancia y viendo el movimiento de gente y la distancia en la cual me encontraba, pues llegué temprano al pueblo, a Salcedo. Y me encuentro que tan pronto llego, evidentemente el fervor de la carnetulenda y todo lo que allí estaba aconteciendo, pues me encontré con mucho movimiento de gente. Y al llegar al lugar a eso de las 3 y 45 de la tarde, más o menos, si mal no recuerdo, no tengo preciso el dato, entre 3 y 45, 4 de la tarde. Entonces veo un movimiento inusual de gente y un corre-corre. Yo estaba en un establecimiento en ese lugar esperando para darle cobertura para ir a donde estaba la tarima. Y esto fue lo que aconteció allí, lamentablemente. Resulta que en la Cueva de los Toros, una comparsa que participa, o una de las de las de las de los grupos carnavalescos que participan en Salcedo, muy conocido, en la Cueva de los Toros había unos fuegos artificiales. Y durante la salida de los toros, encendieron los fuegos artificiales y los mismos macaraos que estaban allí, parece que patearon los fuegos artificiales y Oh, estos se padre. dispersaron. Entonces tú le sumas a eso el calor incesante que había allí, Bueno. más el movimiento de los macaraos y los trajes que son altamente inflamables. Sí, los vestuarios. Esto trajo como consecuencia, Ay, lamentablemente, una desgracia, que el pueblo hoy de Salcedo está en pie de oración para evitar que acontezca lo peor. Lo que más me duele a mí, lo que más me duele realmente, es que 19 personas fueron afectadas. Un centro médico de allí, el centro médico Grullón, si mal no recuerdo, fue donde la gente acudió a darle primeros auxilios a todos los que estaban afectados. Porque lamentablemente yo mismo pensé en un momento determinado que era parte del espectáculo al ver a esta gente encendida en llamas. Y digo, wow, ¿y esto? Entonces comienza y se da la situación de que no, no es parte del espectáculo. Fue un accidente que sucedió allí de algo fortuito. Y lamentablemente
Esto generó una situación de que se vieron afectados los que estaban participando en el carnaval y los que no estaban, los que estaban como público. ¿Qué me duele a mí de toda esta situación? Señores, hay 8 niños que están en cuidados intensivos en Santiago. Madre, no me digo una cosa así. 8 niños están en este momento en cuidados intensivos en Santiago. Esos de las 19 personas afectadas, esos 8 infantes, creo que 4 de ellos estaban participando del carnaval y estaban con su ropita puesta, con su parafernalia, con todo el traje de participando en esta fiesta cultural. Y los demás niños estaban allí con sus padres viendo esta fiesta, celebrando esta fiesta en el municipio. Lamentablemente la desesperación se ha apoderado de los municipios de Salcedo. La noche de ayer fue necesaria la participación de todo el cuerpo médico de la provincia. Hay que darle crédito a tanta gente que se sumó a esta iniciativa y que estuvo allí el primer momento. El doctor Burgos, Fernando Burgos, con quien estuve conversando ayer en medio de todo esto, ellos tienen un grupo de WhatsApp e hicieron el llamado a todas las unidades médicas, a todo el cuerpo médico de la provincia, de la zona, todo el que estuviera cerca, que fuera a dar apoyo a los diversos centros hospitalarios que allí estaban ofreciendo ayuda inmediata a los afectados. Y así fue. La gente se sumó. El liderazgo político se sumó. Pero hay algo que quiero significar también. Ese centro médico no dio abasto y fue necesario trasladar a gente que está muy impactada a Santiago de emergencia y también a Santo Domingo en ese momento de emergencia, con lo que eso representaba y el tapón que había llegando a la ciudad capital, ese traslado. Oigan bien, fue necesario que se trasladaran ventiladores a los centros hospitalarios para entubar a los niños que estaban allí participando. Que lo que más me duele a mí, lo que me arrugó el corazón, yo pude ver una imagen en vivo que yo no me atreví ni siquiera. Me impactó tanto que yo no pude ni siquiera grabar porque no era mi ánimo, pero mucho menos darle reproducción porque luego me leía. La situación se presenta allí. Miren, eso fue lo que quedó prácticamente de los trajes en llamas en cuerpos humanos, señores. Wow. Y en ese momento, con el calor que hacía allí, esos trajes que son de material inflamable, imagínese usted, quienes tenían esos trajes que se convirtieron prácticamente en llamas humanas. Y correr en medio de toda esa multitud tratando de salvarse, no había forma de que se, o forma humana de que allí pudieran esos muchachos, miren eso, quitarse esos trajes sin afectar a nadie. Una muchacha que yo la pude ver, esa la vi de ahí en primer plano, que estaba tratando de apagar las llamas que consumían a uno de los muchachos que se afectaron allí. Se le quemaron los brazos prácticamente. Ay. Y parte del pecho. Y fue llevada al centro hospitalario donde se le ofrecieron las atenciones del lugar y salía con las manos llenas de gasa a otro lugar, a otro centro de salud. Ella quizá no estaba tan grave como los demás, pero fue llevada a un centro de salud donde recibiría la asistencia correspondiente. Pero eso fue ella tratando de apagar y de ayudar a una gente. Imagínese usted el que tenía el traje puesto. ¿Qué es lo más lamentable? En medio de la situación hay que establecer que esto fue un accidente. No fue nada provocado, porque nadie va a provocar una situación de esa naturaleza en medio de una multitud y más de una celebración como es el pueblo de Salcedo. Esto fue un accidente, ya las indagatorias correspondientes tendrán los resultados que aproximen a que nos den de primera mano, de parte oficial del organismo correspondiente, qué aconteció allí. Pero puedo significar que fue un accidente, que esto no fue nada provocado por nadie, porque ya se estaba especulando que querían hacer deslucir por asuntos políticos este carnaval. Y nada más ajeno a la realidad. Allí estaba todo el mundo integrado celebrando su festividad cultural. E incluso nosotros que íbamos de la capital y de otros pueblos a participar trabajando en ese carnaval, ya en la parte final del carnaval, pues nos uniríamos al pueblo también a lo que es esta celebración. Pero lamentablemente, hoy, Salcedo está entristecido. La provincia de Hermana Mirabal se siente triste. Está en cadena de oración permanente por los afectados y nosotros esperamos y albergamos de todo corazón. Yo albergo no la esperanza, yo tengo la fe y la convicción de que cada persona que resultó lesionada y que está sufriendo esta situación va a recobrar su salud a la brevedad y que sus familiares lo van a recibir nueva vez. Y esto nos sirva de experiencia para tomar la medida correspondiente, para saber
cómo y de qué manera utilizar estos artefactos en un momento determinado cuando vayamos a realizar una celebración.